Shlam Lech Maria, Maria Taibusa, Maran Amlech, Maria Fatim Mishik, Pomorat, Hasarisho, Mat Marin Yelib Allah, Sallah Lapin Hattai, Kasha, Shat Mutin, Amen. Me llamo Don Yuri Vrjevsky, soy sacerdote ucraniano, católico. Nací en Kharkov, que es una ciudad grande, la segunda ciudad en cuanto a habitantes en mi país. Soy también religioso de Don Orione, de la congregación de Don Orione, y digamos que en mi tiempo de misión he estado durante 8 años en Leópolis. También es una ciudad muy grande. Es una ciudad principalmente greco-católica. Así que también nuestra congregación allí hace misión entre los greco-católicos. Y es por esto por lo que he obtenido el permiso del llamado birritualismo. En ese tiempo allí he sido párroco, luego también director de una revista greco-católica ucraniana que se llama Skinia. Y después también he sido durante muchos años el asistente espiritual de la comunidad de estudiantes greco-católicos ucranianos que se llama Obnova. Y por último llevo 3 años aquí en Roma para estudiar comunicaciones institucionales en la Universidad de la Santa Cruz, una universidad pontificia aquí en Roma. Creo que todos, no solo los ucranianos, sino todos los observadores, también especialistas, expertos, están de acuerdo en que Rusia no tiene la fuerza para vencer la guerra y que es una cuestión de tiempo. Desgraciadamente, Rusia no quiere reconocer la derrota. Entonces se prolonga en el tiempo. La guerra se prolonga, el tiempo de sufrimiento se prolonga también, el tiempo de en el cual muchísimos pierden su vida, su salud, sus seres queridos. Digamos que estamos en una balanza donde las fuerzas ahora son más o menos iguales. Y sí, vemos que gracias a la ayuda externa, Ucrania acoge cada vez más fuerza, mientras que Rusia está aislada y pierde fuerzas. De todos modos, la situación de hoy todavía no es suficiente para terminar la guerra ya mismo. La ayuda y el apoyo son cruciales. Me gustaría también dar este mensaje y hacer hincapié en la importancia de no abandonar a Ucrania ahora, si no queremos que se convierta en una tierra destruida por años. Quizá también décadas, como ha sucedido desgraciadamente en Siria, por ejemplo. Porque el resultado, la victoria, se alcanzan cuando nosotros podemos llegar finalmente a la meta. Antes realmente no. También el apóstol Pablo lo decía, ¿no? Estoy corriendo hacia la meta, estoy corriendo hacia la resurrección, hacia la victoria pascual en mi vida. Pero ahora estoy todavía aquí, en la pista. Todos los ángeles y los santos, todo el mundo me mira como corro. Y ahora no puedo. No es el tiempo de tomar un descanso, de tomar un café o lo que quieras, de salirse de la pista. No. Yo debo seguir hasta que llegue a la meta. Creo que esta imagen es muy cristiana, profunda y católica. Es también aplicable en las situaciones de guerra. Una gran tentación de hablar solo de los territorios. Necesitamos los mapas para visualizar las cosas, pero no solo hay que ver los puntitos en el mapa, sino las personas. Son miles, decenas de miles, cientos de miles las personas que viven allí,
significa que arriesgan su vida, significa que pierden la vida o son deportados por Rusia. Como habéis oído por alguna noticia, quizá un tanto chocante en Occidente, pero conocida por nosotros desde hace tiempo, desgraciadamente, el que Rusia deportó, hay muchas cifras, entre 15.000 y 60.000 niños ucranianos a Rusia para ponerlos allí en orfanatos o en familias rusas. Hay también otros muchos crímenes, como bien sabéis. Homicidios, torturas, violencia, violencia sexual también. Hay muchas cosas que tenemos la obligación moral de parar. Y cuando miramos el mapa y pensamos en la guerra, no se trata de puntitos en el mapa, no se trata de territorios como, no sé, hectáreas de tierra. Se trata de personas que viven allí con sus riesgos, con sus vidas, sus esperanzas y con sus necesidades de ser ayudadas. En estos momentos graves, como son los de la guerra, como la guerra de ahora, esta bendición de la cruz es muy explícita. Se ve muy bien porque la Iglesia también verdaderamente empieza a florecer en estas situaciones de problemas y también de persecución. Puedo contar y compartir con vosotros brevemente la historia de un amigo mío que es sacerdote católico de mi ciudad natal, Járkov. Él también nació allí. Se llama Padre Nicola. Su monasterio abrió sus puertas para las personas, ofreciendo especialmente a los más necesitados, las personas ancianas que viven solas. También a este monasterio en Járkov acudieron 10, 15 personas. Vivían junto a los sacerdotes y hacían la oración juntos, comían juntos. Juntos iban al refugio, en los subterráneos, en la cripta de la iglesia. También para tener la misa allí. Juntos. Para mí es una imagen muy fuerte de la iglesia, de los primeros cristianos, cuando hacían todo juntos. Compartían las alegrías y los dolores. Compartían todo. Era una imagen muy bonita, en mi opinión, porque nos dice qué poderoso mensaje tiene la Iglesia para todos, que es verdaderamente una comunidad. La Iglesia es una comunidad. Y esto no solo son palabras, porque cuando llegan tiempos difíciles, la Iglesia siempre, en todas las partes del mundo, logra hacer ver que es más bien una comunidad, no un lugar de poder o de dinero como algunos suelen querer hacer ver a la Iglesia. No, es una comunidad que es acogedora para todos, también para los que están fuera de esta comunidad, pero que piden ayuda. Salió una noticia de Vugledar. Es una ciudad muy pequeña en el sureste de Ucrania, donde ahora también está el frente, donde hay batallas. Allí, en aquella ciudad, hace pocas semanas, fue evacuado el último niño que estaba allí. No era niño, sino adolescente, pero bueno, el último. ¿Y por qué ha estado allí tanto tiempo? Porque él quería estar con su padre. No quería irse solo. ¿Quién era su padre? Era el sacerdote. Ahora no sé deciros si era el sacerdote greco-católico u ortodoxo, pero de todas formas, la ciudad que antes de la guerra contaba más o menos 9.000, 10.000 personas, ahora tiene solo algunos que no quieren dejar la ciudad.
Entonces, todavía hay 400 o 500 personas que no quieren dejar esta ciudad. Y su pastor ha decidido que está con ellos hasta que el último se vaya. Y este es un ejemplo de cómo los pastores se ocupan de su grey. Y no es un ejemplo aislado. Como este hay muchos más ejemplos. Hay también muchos sacerdotes que son capellanes militares que van allí, que están cerca de la línea de combate, que están con los soldados, porque obviamente ellos también tienen gran necesidad de ayuda espiritual, de la ayuda de un sacerdote, porque es una situación muy dramática también para el soldado. Otro hecho es que todos los obispos de estas zonas en conflicto, desde el primer día, han notado que ninguno de sus sacerdotes han pedido ser trasladados o huir. Todos se han quedado allí. También muchas hermanas decidieron quedarse allí o bien volver antes, cuando eso era posible. Creo que estos ejemplos también no se conocen. El heroísmo quizás es una palabra demasiado banal para esto, ¿no? Porque no se trata de heroísmo, se trata de amor. Simplemente porque no puedes dejar a alguien a quien amas. Creo que esto es un signo de amor. Sí, sí, sí. Como en otras partes del mundo, también en Ucrania, la devoción a la Virgen, a María, es muy grande. El amor hacia María es muy grande. También digamos que una de las fiestas más amadas de la gente ucraniana es la fiesta de la Virgen del Manto. Es una fiesta que vino de Bizancio, porque en los tiempos cuando los bárbaros querían entrar, asediaron Constantinopla, querían entrar dentro, la gente reunida en la catedral pedía a la Virgen que les protegiera. Y uno de los, digamos así, vagabundos que vivía allí, pero reconocido como el Santo, él en un cierto momento tuvo una visión y gritó a plena voz a todos: «¡Mirad allí!». Y verdaderamente todos vieron a la Virgen, que con su manto hizo como que se extendiera sobre todos, sobre toda la ciudad, para protegerla de la invasión. Después de esto, los bárbaros se fueron. Ahora vemos lo que está sucediendo. Verdaderamente hay decenas de millones de personas que han perdido sus vidas solo en los últimos 100 o 120 años, allí en Ucrania. Es difícil decir que una tierra tan sembrada de sangre de mártires, no pueda dar fruto. Yo creo que ahora estamos viendo cuál es el fruto que está naciendo de esto. Porque, como también dijo San Policarpo, la sangre de los mártires. San Policarpo fue doctor de la Iglesia, el gran santo de los primeros años, primeros siglos del cristianismo, siglos de persecución. Él decía: la sangre de los mártires es una semilla de cristianismo. Es decir, donde se derrama la sangre de los mártires cristianos es donde el cristianismo se arraiga y florece aún más fuertemente. Y creo que es igual para Ucrania.
Yo creo que estas tragedias que hay, como hemos dicho, siempre tienen ese otro lado. También creo que este amor a María, que protege con su manto, también, digamos, es como la figura de alguien que cultiva la flor, que cultiva el grano. Tiene que haber lluvia para empapar la tierra, que desgraciadamente es lluvia de la sangre de los mártires, pero también tiene que haber alguien que con ternura haga de todo para que este grano, cuando todavía es débil, consiga salir de la tierra y florezca. Cuando nosotros hablamos de reconquistar terrenos, no se trata de terrenos, sino que se trata de las personas, de sus vidas, de los que viven allí. Así también con la victoria no se trata de tener preferencias sobre el enemigo o de vencer la batalla o de hacer valer las razones propias. Se trata de salvar vidas. Esta es la victoria de la que hablan y piensan los ucranianos. Y cuando escucháis que los ucranianos dicen queremos la victoria en esta guerra, no es por un sentimiento de vanidad o un sentimiento de conquistar la gloria, no. Victoria para nosotros significa hacer que cese este peligro de la pérdida de vida de nuestros hermanos y hermanas que están allí. Esa dimensión espiritual se desarrolla allí, en el corazón de cada uno que está implicado, porque allí también hay un campo de batalla, allí también hay un campo de batalla espiritual del que habla también el apóstol Pablo, diciendo que hay que tener cuidado porque vosotros no lucháis solo contra carne y hueso, sino que lucháis también contra los espíritus malignos del aire. Entonces, si tenemos presente que también en el corazón de los ucranianos ahora se está dando esta batalla espiritual, porque si tú eres testigo de todos estos crímenes que están a tu alrededor, tú quieres quizá obtener venganza. Esta tentación nace en tu corazón. Esta es la batalla que todavía arrecia más, quizás, que la batalla en el campo. Porque si en el campo Ucrania va hacia la victoria, en los corazones de los ucranianos creo que la batalla es todavía más intensa. Yo soy cristiano y por eso creo que allí habrá una victoria plena de Cristo. Pero bueno, nosotros debemos ser conscientes de que hay tanto que combatir allí también. Nosotros no podemos dejar que nuestros hermanos y hermanas combatan solos, no solo en el campo de batalla del este y sur de Ucrania, sino también en los campos de batalla espirituales en el corazón. He aquí por qué también verdaderamente hace mucho, si alguien en Italia, en España, en América, en cualquier sitio, reza por ellos. Yo diría que aquí es bueno recordar que la guerra no es que dura solo un año. La guerra de Rusia contra Ucrania empezó ya en el año 2014. Antes, con el asedio de Crimea, luego con la guerra del Donbass, y dura desde hace ya 9 años. En estos 9 años, el Papa ha hecho mucho, porque había una gran iniciativa del Papa Francisco que duraba ya 3 o 4 años, que se llamaba El Papa por Ucrania.
la invitación del Papa a todo el mundo y donde él pedía dinero y recursos para ayudar a los refugiados de Ucrania. Incluso 3 o 4 años antes de estas fases más difíciles de la guerra, antes de esta invasión. Y ahora, en este último año de guerra tan intenso, el Papa tampoco deja de hacer todo lo que puede para ayudar. No podemos hablar de todo, por esto no sabemos todo. Pero solo un ejemplo. Quizás vosotros, cuando habéis oído de Mariupol, aquella ciudad al principio de esta invasión que fue asediada por los rusos, un ejército ucraniano dijo: "No, nosotros no nos rendiremos". Y estuvieron allí durante 4 o 5 meses para defender la ciudad. Estuvieron en los subterráneos de una gran fábrica de metal, Azovstal. Y luego, finalmente, estos que habían estado allí, finalmente se rindieron y fueron capturados por los rusos. Hubo una larga negociación de 2 o 3 meses hasta que fueron intercambiados por prisioneros rusos, soldados rusos que estaban en Ucrania. Y hubo este intercambio. Digamos que fue uno de los primeros intercambios entre prisioneros de guerra. Y cuando nuestros periodistas investigaron un poco sobre el asunto, ellos pusieron evidencia que quizá un primer protagonista, al menos uno de estos más primeros protagonistas que hizo mucho para que fueran liberados estos capturados, fue precisamente el Papa Francisco, personalmente. Y hay muchos esfuerzos que la Santa Sede y que el Papa Francisco personalmente hacen para Ucrania que nosotros no sabemos, de los que no se habla porque no es el momento de hablar de esto ahora. Quizá lo sabremos dentro de 50 años, cuando se abran los archivos vaticanos sobre este periodo. Pero bueno, no podemos pensar que él no hace nada. Hay varias iniciativas. Así que yo creo que debemos ser más conscientes de que es el mal el que hace que sus trovadores le precedan para anunciar a todos que él está por llegar. En cambio, el bien no manda a nadie a anunciar que está llegando. Simplemente hace cosas buenas. Así es la estrategia del bien: no ser visto, pero hacer que el trabajo se haga. Esto es lo que hace el Papa y esto es lo que hace la Santa Sede. Gracias por esta oportunidad de hablar con vosotros hoy. Me gustaría también decir, además de todo lo que ya se ha dicho, que también, en primer lugar, la oración es crucial. No nos olvidemos de ella. Gracias a todos vosotros los que habéis dado muestras de apoyo. Sé que muchas, muchísimas personas en muchísimos países han hospedado en sus casas a refugiados. Han participado también materialmente en alguna iniciativa lanzada por la Iglesia o también fuera de la Iglesia para sostener a los ucranianos. Por todo esto, también en nombre de mis compatriotas, os quiero dar las gracias. Pero en primer lugar, quizá ahora quiero hablar de dos iniciativas sencillas que conozco bien, porque participo en ellas. Así os lo cuento y quizás si alguien quiere saber más, pues tendrá la posibilidad. Solo para contaros qué es lo que se hace. La primera iniciativa de la que quiero hablar es aquella, como dije, mediática. Porque yo soy
el director de una revista greco-católica ucraniana. Nosotros tenemos una asociación de medios católicos ucranianos que son muy pocos. No hay muchos en Ucrania. No tenemos muchos recursos. También antes de la guerra era muy difícil hacer servicio mediático para la Iglesia. Ahora vivimos precisamente gracias a la divina providencia y hacemos porque tú no puedes tener ningún recurso, en resumen. Hemos lanzado una iniciativa que se llama La Voz Católica en Ucrania. Y esta iniciativa fue pensada así, porque un gran problema para los medios católicos ucranianos ahora es la financiación. Obviamente no podemos pretender que los fieles ucranianos nos ayuden con su sostén material, pero sin las cosas materiales nosotros no tenemos con qué pagar al personal. Y con razón, si no se paga el personal, este cambiará de trabajo y buscará otro trabajo donde reciba ganancia, porque ellos deben mantener a sus familias. Por eso estamos en una situación muy delicada y muy grave, porque si los medios católicos pierden su personal, no podrán realizar el servicio. Y si los medios católicos no pueden realizar ese servicio, la Iglesia católica pierde su voz. Y perder la voz en una situación tan dramática como ahora, imaginaros qué desastre sería. Entonces, nuestra idea es esa: hacer una colecta, digamos, mantenerla siempre activa para ayudar a los medios católicos en Ucrania. Al menos nuestro objetivo es el de garantizar la mitad de las ganancias para el personal. Así conseguimos mantenerlos para que ellos no tengan que irse. Y por esto logramos mantener la voz de la Iglesia católica, que todavía es viva y seguida allí en Ucrania. Esta es la primera iniciativa. Tenemos también una página web. Y la segunda iniciativa es también un poco, digamos, parecida, porque ya no es el campo de los medios, sino el campo del servicio con los jóvenes. Como ya dije, soy asistente espiritual de una comunidad de estudiantes greco-católicos ucranianos que se llama Obnova. Si nosotros pensamos un poco cuántos problemas los jóvenes de Ucrania han afrontado este año, y lo recalco, son jóvenes. No son personas maduras que ya tienen su experiencia de vida, que pueden razonar. Son jóvenes. Están muy impresionados. Tienen un trauma, digámoslo así. Sí, se han portado muy bien este año porque han hecho mucho. Casi todos se han hecho voluntarios, han ayudado realmente, han hecho muchas cosas bonitas. Pero bueno, son... cada uno de ellos tiene un trauma profundo. Y nosotros también buscamos opciones, cómo podemos hacerlo. Entonces, rezad por estos jóvenes y por los medios ucranianos. Cualquier otra ayuda que nos venga de vosotros siempre será bienvenida. Y quizás con este mensaje concluyo. Y os agradezco vuestra fraternidad, el tiempo que habéis dedicado para escuchar este programa. Desgraciadamente no podemos explicar todo, pero creo que estas pocas palabras os habrán ayudado un poco a entender y también a sentir, a entender la situación y a sentir la comunión junto a los ucranianos que viven ahora tiempos muy difíciles. Muchas gracias.